Este fin de semana se pudieron ver algunas luces por algunos instantes en el cielo en la noche, la cual para algunos llamó la atención por la cantidad de estas que se veían. Las primeras fueron el viernes por la madrugada, la cual pasada de las 2 de la mañana se pudieron apreciar cruzando la ciudad. De la misma forma, el sábado en la noche, cerca de las 11 horas, se presentaron nuevamente estas, pero ahora pudieron ser registradas por nuestras cámaras, las cuales se constataron alrededor de 10 luces anaranjadas y rojas, las que se pudieron ver con dirección al mar. Estas poco a poco iban hacia abajo y se perdían en el horizonte. De la misma manera, se nos informó horas después de más luces, las cuales se pudieron también grabar, pero en esta ocasión se registraron una gran cantidad de ellas. Se calcula que fueron una treintena las que iban subiendo a la altura de la orilla y guacamayas. Estas se elevaban, las cuales duraron cerca de un minuto y empezaron a dispersarse. Cabe señalar que algunos de los testigos informaron que se han podido ver estas luces con más frecuencia en los últimos días y les sorprende al desconocer de qué pudiera tratarse este fenómeno, que no tiene una hora fija para salir ni tampoco han sido igual su movimiento. Óscar Camacho para Noticiero. Ay, no, gente, no, qué pasó.
que además porque vengan a recogernos. Ay, no, está hablando, ¿eh? Su hermana les está hablando. Vengan a recogernos. Vengan. Se apagaron todas las luces y quedaron esas dos que se inscribieron un poquito más de la línea. Mamá, creo que ahí hay un cerro y ahí. Ya sé. Ahí está el mar. Y por eso son unas señales. Sí. Son señales con fuego. Ahí están, amiga. Nada más se apagan, se prenden, pero ahí están, no se van. Son señales del mar. Son todos los de Pemex ahí. Siempre hay un friego de barquitos. Yo mi casa se alcanza a ver todos los barquitos de Pemex que están en la noche. Y las cosas se saben, pero no dicen, no dicen. O sea, los pueden tener aquí tragando. No van a ver. Ay, sí, pues sí, se subió. ¿Sí viste cuando se subieron? Y luego ya así, ¡ay, está Larito! ¡Chiquita! ¿Y mi mamá también?